Hola amigos, les voy a leer un libro en español hoy. I'm going to read you a book in Spanish today. Este libro se llama Tuk Tuk, un cuento sobre la tundra, por Robin Curry ilustrado por Phyllis Sarroff. En la cima del mundo. Un conductor inuit grita a los perros de trineo. ¡Avancen! Wow, guau, guau, guau! Él vio la puesta del sol sobre el hielo, pero no vio que una bota kamik afelpada se respaldaba fuera del trinero por debajo de las cuerdas. ¡Avancen! ¡Guau, guau, guau, guau! Tuk-tuk vio lo que el conductor no vio. Tuk Tuk se escondió hasta que los perros estuvieron fuera de vista. El lebino estaba casi listo para el invierno ártico. Su pelaje ha cambiado de café-veraniego a blanca-nevado. Entonces Tuk Tuk ha utilizado sus largas garras delanteras para cavar un profundo hoyo en su montículo. Por último, Tuktuk -tuk buscó en la tundra pelos de buey al, <coughs> al misclero para resistir su nido invernal. Perfecto, él dijo, una kamik afelpada es lo ideal para un lémino. Mientras Tuktuk -tuk la arrastraba hacia su montículo, Utak, el oso polar, Salió caminando tranquilamente de una colina cercana. ¡Tuk-tuk! exclamó. Ya viene el invierno pronto. No veremos el sol en lo absoluto. Necesito algo para mantenerme caliente. butak miró a Tuk-tuk y dijo, ¡Ajá! ¡Una kamik afelpada! Tuk-tuk quería tener esa kamik afelpada. Mientras los últimos rayos del sol poniente del Ártico resbalancían en sus pequeños ojos de lemino, él dijo: "Putak, tienes razón. Tú necesitas esta camik afelpada. Yo creo que deberías ponértela sobre tu nariz. ¿De verdad? dijo Putak. Él presionó su cara dentro de la kamik hasta que la metió en ella. Perfecto, dijo él. Una camisa felpada es lo ideal para uno, para un oso polar. Putac resopló. El almizcle, el almizcle de pelos de buey dentro de la camisa le provo provocaron cosquillas de nariz. Putac dio un enorme ¡hachú! La kamik salió volando y aterrizó cerca de Tuk-Tuk. Uf, gruñó Putak mientras que se retaba tranquilamente de ahí. Nadie necesita una camica felpada. tuk, -tuk vio, vio dos parelios brillar a cada lado del sol. Él arrastró su kamik hacia el montículo, pero Apu, la zorra del Ártico, trotaba cerca. Tuktuk, tuk, ella exclamó, ya viene el invierno. Pronto no habrá luz por tres largos meses. Necesito algo para manten, mantenerme caliente. Apu miró a Tuktuk tuk, y dijo, ¡Ajá! Una camik afelpada. Uh -oh. El resplandor del... Crepúscalo ártico destallaba en los pequeños ojos del Lemino Tuktuk -tuk, y él dijo, Apu, tienes razón. Tú necesitas esta camica alfelpada. Yo creo que deberías ponértela sobre tu cola. De verdad, dijo Apu. Ella retorció su espesa cola dentro de la camica hasta que le metió completamente. Perfecto, dijo ella. Una camik afel afelpada es lo ideal para una zorra del ártico. Perfecto. Conforme se fue caminando, ella movió su cola de un lado para otro y la camik voló alto en, en el aire, lejos de su cola. ¡Pas! La bota le golpeó en la barba antes de aterrizar en la nieve junto a Tuk-Tuk. Gruño, mientras que se iba haciendo cabriolas. Nadie necesita una camisa afelpada. Tuktuk -tuk vio los primeros copos de nieve y arrastró su camisa afelpada más rápido. Pero antes de llegar a su montículo Masak, el Vega vagabundeaba por ahí. ¡Tuktuk! -tuk! exclamó. ¡Ya viene el invierno! Pronto lo único que podremos ver será una masa borrosa de nieve y cielo. Necesito algo para mantenerme caliente. Masak miró a Tuktuk -tuk y dijo, ¡Ajá! ¡Una camika elpada! ¿Qué va a pasar? No sé. Polaris, la estrella del norte, apareció en el creciente cielo nocturno y resplandeció en sus pequeños ojos del lémino. Tuktuk -tuk dijo, Masak, tienes razón, tú necesitas esta camika alfelpada. Yo creo que deberías ponértela sobre tu pezuña. ¿De verdad? Dijo Masak. Ella empujó su, empujó su fuerte pata y pezuña dentro de la camika. Perfecto, dijo ella. Una camika alfelpada es lo ideal para un caribú, una caribú. Ella dio un paso en la nieve, pero lo camik se atascó en un brote de agua congelado. Masak jaló y jaló, splash. Cuando se desatascó, des el frío lodo lo salpicó. La camik se resbaló fuera de su vezuña y cayó justo sobre el montículo de tuk tuk. Resopló Masak mientras que se iba gal galopando. Nadie necesita un camisa alfelfada. Las luces del norte brillaron en los fascinados ojos del émino de Tuktuk. -tuk. De un zambullido metió primero su nariz. Tuktuk -tuk se acurrucó. Enroscándose en sus cuatro patas y cada pedazo de su cola, él dio un pequeño suspiro y dijo, perfecto, una camik afelpada es lo ideal para un lémino blanco. El fin. Muchas gracias por leer este cuento conmigo. Adiós.